El Nagüero. 7 años sacándola. Tírale el bumper, por lo menos el bumper, el bumper ahí. 7 años sacándola del parque. Que no falla. ¿Cuánto crees que le pague? Haciendo de la suya. Siete años. Ya yo me lo sé. El calambre de los tigres. Que a propósito. El papi de las mamis. Con el tráfico de regalos. El lavado de regalos. Lavado de regalos. El dueño de los desayunos. Hace mucho no nos dan un desayuno. Si está el dueño de los bobos. Este es el dueño de los desayunos. Mira, muchachos. Justamente al iniciar el programa hacíamos ¿que don alusión. Miguelo de qué? Vale oro, mi amor. Es que él va por medallas. Le decía que al principio soy yo, me quedé callado. No, para que no te involucren a ti. Dale un ejemplo. No te dejes provocar. Para dar un ejemplo, pero no lo coge. Estos tigres son malos. Mira, le decía que hacíamos alusión al principio del programa de que hoy comienza el año escolar. Ay, sí, qué lindo. Hoy comienza la clase. Y a propósito de eso, yo le traje a ustedes una secuela de cómo han cambiado los tiempos, lo que era el año escolar. Lo que era el año escolar, adelante. Porque ahora sí es fácil. Ahora sí. Ahora sí. Ok, y antes. ¿Por qué nosotros no nos pagan psicólogos de todo lo que sufrimos? Diantre, verdad. Es verdad. Por ejemplo, es necesario. La primera semana se daba para nosotros los pobres la cotorra escolar. ¿Cotorra escolar? ¿Cómo así? ¿Cuál era? Que nuestros padres decían, no lo mando la primera semana. La primera semana no dan clase. Uh-huh. Mentira del diablo. No estábamos listos para la primera semana. No. Porque la primera semana más teníamos el pantalón. Faltaba todo. Sí. Entonces había que pegar. El pantalón porque era un jean. Repetido. La primera semana yo estaba tirando mezcla. Y entra con eso. Estaba preparado para tirar mezcla, pero no para ir para la escuela. Y lo difícil. Los zapatos. Exacto. Entra con eso, que te lo vamos a cambiar después. ¿Qué tigera, Yo no estaba preparado para la escuela, ¿verdad? No estaba preparado para tirar mezcla. Diga que la primera semana no daban clase. Sí, daban clase, pero nosotros nunca estábamos listos para la primera semana. Y que no me dejaban entrar sin el distintivo también. Sí, sí. Había el distintivo costaba 10 pesos. Pero, pero eso es aparte. Sí. Eso hay que mandarlo a buscar. Que había. El lenguaje estaba oficial. No, relajo. Estaba en droga. No tenía problemas. Pero se le tiró la dirección a la escuela. Si ella te dijo eso, se le tiró la DNCD a la escuela. La loca. Es lo mismo de la perversa. De que cada vez que ella lo ve. Sí, se entiende. No lo explique. Que se entiende. No, pero dime lo que yo no lo sé. Otra de las cosas que se daba, que ya la gente lo olvida, era el careo de estrenar. Careo. ¿Cómo ese? Venía el año escolar y todo el mundo se juntaba específicamente para verse los zapatos porque estaban entrenando. Ay, los pobres nos dábamos RT nosotros mismos. ¿Cómo así? Era todo lo del año pasado, volvíamos, era igualito. Sí, sí. Y además, que tu mamá te decía una promesa que a ella se le olvidaba. Arranca con eso. Que más para adelante te lo cambiamos. Así mismo. Y ellos te llegaban al final, a la nota te la daban con más los mismos. Más para adelante tú terminabas el bachillerato con esa misma. Exacto. Entonces, o sea que yo heredaba la camisa de mi hermano. Uh-huh. Cuando él estaba en cuarto teórico, o sea que rayaban de que le ponían los nombres. Y yo decía, que te define. Ay, no, de verdad. Había una esto está comprometido esta camisa. Yo pertenecía a un grupo que llegábamos tarde todos los días a la escuela. Ay, ¿por qué? Porque sin el distintivo del sello no te dejaban entrar. ¿Y el distintivo para qué? El sello del colegio. No te dejaban entrar. Porque eso no lo trae el uniforme, eso tú lo compras aparte. Entonces, yo estudié en escuela pública school. Escuela pública school. Y liceo academy después. Y revisaban la media que eran blancas. Entonces tú te ponías una hoja de esa. Ay, o mis hermanos que nada más nos poníamos una en un pie. Sí. Y sacábamos ese para la revisión. Pero en ese teníamos un grupo de 11 que todos nada más llegaba uno a tiempo.
porque todos entrábamos con una camisa. Había que entrar uno, se la cambiaba de esto, la tiraba por la pared y ahí ve el otro. Qué linda la pobreza. Ay, no, no, tiene... la pobreza. Es creativa. Sí, la tiene mucha riqueza. Sí, no, hay placer, hay placer. Sí. 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 Abre la mente. La adrenalina. Abre la mente. Óyeme, la adrenalina de ser pobre. Placer es porque uno no conoce los verdaderos placeres. La pobreza. ¿Saben ustedes de esa etapa que vivimos algunos en las escuelas públicas? Sí. Demandarte con dos pesos. Mis precariedades me han hecho más fuerte. Soy Hulk. Qué bello. Sí, sí, wow. Hoy soy Hulk. ¿Qué tú pasaste estás fuerte? Precariedades. Me han dicho que tú estás fuerte. Cuidado. Hoy soy Hulk. Yo soy Schwarzenegger. Lo bueno. Este mes. Este mes es sensible. Ahora no puede ni mandar saludos aquí a nadie. Tú mandas saludos y esa. Tú eres el dueño de los bonos. A la que uno le manda saludos. Y los bonos son míos. Y los bonos son del mío. Mío, mío. Cualquier cosa, yo tengo muchas amigas. Ustedes me avisan. Exacto. ¿Amigas para qué? Para mandar saludos. Cuidado. ¿Amigas para qué? Mis amigas. Tú no le dices. Código, antes no, aquí hay un código de comportamiento. Pero yo puedo tener amigas. Aquí hay un código de fidelidad. Claro, yo sí, pero sé, pero yo puedo tener amigas. ¿Saben ustedes los traumas que pasamos? Lo estoy que hipócrita. En un momento determinado. Pero perdón, tú sabías que en el PLD al principio. ¿Y qué tú estoy pobre? Cuando el PLD tenía principios muy fuertes. Ajá. ¿Tiene todavía? No se podía ser infiel, claro, en el PLD. Es verdad. ¿Tú sabías? Se puede. ¿En serio? Se llamaban a decir, sí, señor. Pero no hay infiel en el amigo de nosotros. Suerte que los tiempos han cambiado. Yo claro que te doy eso. Tú no puedes seguir con tus. Si es que no me deja, tú no me que se mete ahí. Insistiendo. Le decía que necesitamos psicólogos, aquellos que estudiamos en escuela pública, que recibimos la tentación donde la honestidad se ponía a prueba cada semana. ¿Qué? Nos mandaban con un peso a comprar tiza. Y tú decías. Había momentos que tú mirabas el peso y decías, cualquiera pierde el año escolar. Sí. Y se baja este peso. Porque un peso de tiza era mucho. Sí. Un peso de tiza, sí. Media caja de tiza. Sí. Y tú sabes lo difícil que... Yo tenía una prima que ya le robaba a la mamá. ¿Cómo así? Sí, sí, le daban... Ella se supone que no daban lo mismo. Un peso. Sí, un peso. Y a ella le daban un peso. Y yo veía que ella compraba, mira, ella acercaba un sitio... Y compraba de todo en recreo. Ella robaba. Ella robaba, sí. En serio. A la mamá de ella le robaba 10 pesos. A ella le rendía más. Sí, pues, mi familia es como la de Philly tiene. Sí, sí, son mañosos, son mañosos. Yo lo que hacía afinidad era, al crimen. ¿Cómo es? Yo, tú sabes que daban unos sobrecitos amarillos de eso. La familia criminal. Sí. Yo salía a recolectar y le dejaba dos monedas. Y la meneaba y la ponía. Todo lo que era en papeleta me lo quedaba. Así es que se hace. Ya, tú no me... Otro suceso que se daba. Eso es lo que quieren cargar en el Estado. Sí, sí. Te iba a salir buen administrador. Y corrigen a los hijos. Sí. No roben. Que aquí no, tú saliste. No, yo fui que lo pedí. Exacto. Otro suceso que se daba en el año escolar antes era la sorpresa de la profesora. ¿Cuál? Oh, pues tú pasaste. Profe, pero yo estaba estudiando con usted. O sea, si alguien me pasó, fue usted. Usted que sabe. Si yo... ¡Ay, qué tú buscas aquí! Porque la... antes no. Es verdad. De... Oh, ¿y qué tú buscas aquí? Usted que me pasó. Sí. Nunca entregué el regalo hasta que no me daba la nota. Si estaba quemado, me lo quedaba. Claro. Yo me gradué con el promedio 85-90 y te dan un reconocimiento. Y los profesores se quedaron mirando así como de que, oh, tú estás seguro. Sí, porque a mí vos tenés que toparme tres veces. Los profesores me dieron revisión yo mismo. Bolívar, Ernesto, Valera, y yo me quedé sentado. Y me decía, a ti, a ti. ¿Cómo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Muchacho, no fui yo. Subí yo, ya tú sabes. Orondo. Ese trauma te saqué. Yo tengo un amigo que era así. Que era más estudiante, inteligente, problema. Y el profesor no le salía el nombre de él. Cuando así? Vio que pasó, dijo: no. No, no, profesor, no. No. Pero sí, pensé. Sí, y él sentado ahí. No le sabía lo que había. Ahí había que son malos, tú pasaste. Malos estudiantes, malos esposos, malos compañeros de vida. Fue a la pedra que vinieron hoy. ¿Quién es? Te voy a decir algo. Cuidado. Hay que llamar a revisión a este equipo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la moral y la ética. No se debes, ha perdido. Aquí se la han pellizcado. No, habla de ti. Habla por ti. Moral y ética. Sigue. Por ejemplo,
se daba un fenómeno de autoconsuelo de nosotros los estudiantes pobres, que era restarle mérito a la lonchera. ¿Cómo así? ¿Cómo restarle? Lonchera para niñas. Uh-huh. Sí. Los varones no utilizan. Mi amor, ¿verdad? No teníamos lonchera. No tenía lonchera. Teníamos que restarle. Tú no tienes contenido para la lonchera. Ay, esos jugos que ponían de cartón. Dios mío, ahí va mi vida. Tú veías una lonchera. Sí, porque los padres entonces te enseñaban cultura de salud. Cuando así? No había cuarto. Entonces, cuando el otro había la lonchera, decía, eso tiene mucha azúcar. Eso hace daño, eso hace daño. ¿Y tú crees que el jugo de avena, el jugo de avena con zanahoria y remolacha es más sano? El jugo de remolacha. Pero ven acá. Que no, que el jugo de avena es por tu salud, mi amor, para... Y los otros niños bebiendo refresco. Va, pues sí. Jugo de avena rinde. Ya tú no querías salud, tú querías moda. Claro. Tú querías mira, por último, y las madres. O tú le hacías la fila al otro, tú le comprabas el refresco. Sí. No, yo hacía mucho mandado. Sí, hacer la fila para que te tocaba un pastelito. Mi primero bachillerato, no, yo cobraba un peso. En el San Martín había un sistema. Sí. Que era, te vendían el refresco, pero para tú devolver la botella, te cobraban un peso más para que no la dejara tirando. Entonces tú devolvías la botella y te daban un peso. Sí, sí. La botella entonces yo era tuya. Recogía botella yo y al final yo salía con 30 pesos. Yo pero rico. De... Bien. Yo también. Porque tú sabes, los de cuarto de bachillerato, para no parar, se dejaban la botella ahí, ¿qué? Un peso. Claro. El boli cogía su botella, iba a la cafetería, me compraba mi sándwich, 15 pesos para mi casa me llevaba yo diario. Siempre sabía llevarle la milla a los otros. ¿Eh? Sí. Cuidado. Siempre ha sido buen negocio. Pero es que esta no es etapa. Es que no. Deja que pase en noviembre. No me da ningún mérito, amigo. No me da nada. Abriremos los archivos. No. Por último. Tres años, siete meses. O sea, yo compraba mucho. ¿Qué? Intimidad de monja. Uh-huh. Ah, coso de monja. La palabra monja. Coso de monja. Coso de monja. Eso da una C. Y asunto de padre también. Y buena que eran. Sí. Y asunto de padre también. Le decía que por último, qué difícil era hacer un drama, mentir para quedar bien. ¿Cómo es eso? Pero las madres te querían mucho. Pero la madre no sabe el dolor que causaba que ella fuera en el recreo a llevarte una cantina con víveres. Ay, no. Wow. Y cebolla. Y arenque. Arenque para que te sostenga. Yo le decía, mamá, pero yo de aquí voy para la casa. Me dejaban a mí abajo de la cancha. Yo comí en el patio. Era allá solo. Arenque. Y un vaso de avena con un pan. Me decían que tú estabas en un campo seco. Magnético. Nadie te acercaba. Lo peor de todo era cuando uno mentía y los demás te hacían quedar mal. ¿Cómo? Porque a mí me llevaban mi cantinita de víveres y yo la cerraba. Me molestaba y decía, ahí vino mamá con el queso blanco. Saliendo ella que a mí no me gusta. El muchacho me decía, dame que yo quiero queso. No puedes querer queso porque eso no se puede destapar, maldito. No destapes eso que tiene arenque. Llévate de mí.